Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de Medieval Remake. Ya sabéis, la serie que estamos jugando actualmente en el canal. Bueno, hoy empezando el capítulo 13, las ruinas encantadas. Un nivel que está muy chulo. Y deciros que encaminamos ya a la fase final del juego, la recta final del juego. Nada más, venga, entremos. Muy bien, hemos desbloqueado una entrada nueva en el libro de Calomir. Vale, muy bien. Bueno, por cierto, mandar un saludo a la amiga Paula, que está viendo la serie, que me ha pedido que le enseñemos el lore. Luego, al final del capítulo, enseñamos las entradas nuevas que hay en el libro de Calomir. Bueno, acordaros que las gallinas en esta parte lo que tienen que hacer es comerse todo el pienso que hay. Tenemos que ir, eso es, animándolas a que piquen y vayan desbloqueando pues, lo que hay debajo del pienso. Ahí lo ves. Mientras... vamos a ver qué dice el libro. Desde que los demonios de las sombras atraparon a los granjeros, estos animales se mueren de hambre. Oye, ¿cómo vamos de flechas? Flechas, comárgico, ahí, venga. Que siga. ¡Eh! Date la vuelta. Pica ahí. Vamos, picar. Mira, ¿veis lo que hay escondido debajo del pienso? Sí. Eso, es un mecanismo que nos abre eso. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Sí, señor. Para allá. Venga. Para allá. Vamos. No me hagáis perder el tiempo. Venga. Vamos, condenadas. Eso. Venga, picar ahí, que hay más pienso. Venga, ahí las dejo. Yo mientras sigo lo mío. Castillo del Rey Peregrino. Muy bien, muy bien. Mira. Bienvenido al Castillo Peregrino. En tiempos del Rey Peregrino, este magnífico edificio era el centro de poder y hogar de la familia real. Ahora solo viven fantasmas y recuerdos olvidados. Muy bien, bueno, la puerta chapada, como podéis ver. Vamos aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Los granjeros están en el patio. Al menor indicio de problemas, los demonios de las sombras sacrificarán a los prisioneros en las llamas. Muévete con rapidez, acaba con los demonios en guardia y libera a los granjeros. Muy bien, pues eso haremos. A ver qué hay por aquí. Mira, la runa del carro, la roja. Ahí me ha fijado algo. A ver. ¿Me está fijando un blanco? Sí, 16%. Algo hemos matado. Ah, un demonio de esos volador. Vale. Vale. A ver. No se acerquen ni irrita a los granjeros, ¿eh? Han caído todos. Sí. Vale. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar al martillo. ¿Dónde está nuestro querido martillo? Por aquí. Porque lo que tenemos que hacer es apagar el fuego antes de liberar a los granjeros. No sea que los liberemos y caigan a la hoguera. Eso es. Dos. Con tres golpes parece que basta. Perfecto. Venga, ya soy libre, chavales. Vale, se ha abierto esa puerta. Vale. Y se ha abierto esa de allí también. ¿Dónde han ido estos? Por ahí van corriendo. Miren, las gallinas han picado eso. Gracias por rescatarnos, amable señor. Perdónenos, maestro, pero no tenemos ningún cerdo para recompensarle. Y sería un honor para nosotros si aceptara estas brillantes piedras de color de oro como prueba de nuestro agradecimiento. Vale, no te preocupes, que yo también prefiero las piedras brillantes. El dinero, vamos, al cerdo, ¿eh? Vale, las gallinas han picado eso y no había nada. Fuera, 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 fuera. Y aquí tampoco, ¿no? Vale. Allí hay algo boleteando, a ver.
Hay un pajarraco ahí revoloteando, que hay que acabar con él. Vale. ¿Por aquí? ¿Dónde le he visto que estaba revoloteando? Ahí. Vale. Mira, un demonio de las sombras. De mágicas, no hay ni un solo problema, caen rápido. Vale, a ver, si lo sumo por aquí, despacito. Vale, 40 de cáliz, bien. ¿Esto qué es? Ah, una gárgola mercader. Reparamos el escudo, no, lo tenemos a tope. Flechas normales, mira, las flamígeras. El rayo es que no lo voy a ni a recargar, es que no lo voy a usar realmente. El rayo es un arma que a mí personalmente no me gusta nada. Mira, ahí hay un bicho de estos que le voy a pegar un disparo bien da. Me lo llevo. A ver. Mira dónde está el cáliz, allí. Vale, por la compuerta. Vale, ya sé. La compuerta que se nos ha abierto al liberar a los granjeros. Allí parece que hay. Sí, hay una escalera y se puede subir. A ver qué tenemos por aquí. Anda, mira, caballeretes. Y esto se cubre, se cubre. Anda, mira. Toma, cúbrete esto. Aquí hay otro. Mira, chaval. Puesto esa runa, voy a seguir mirando por aquí. 57. El escudo de plata. La verdad es que debería ir usando el escudo de plata porque lo vamos reparando, encontrándolo en los niveles. Así que lo voy a usar un poquito. Dura menos, pero cuando se rompa, se ha roto. Ya está, no hay más. A ver, espera. Vamos a mirar por aquí. Mira lo que tenemos aquí. Una, no, dos. Dos frascos de energía, falta de uno. Sir Daniel Fortes, que ha pasado mucho tiempo. Bienvenido al castillo, peregrino. Pero es triste que lo veas así. La joya de la corona de Galomir se ha convertido en el refugio maldito del ejército de los demonios de las sombras de Zarok. Muy bien, campeón. A ver, por ahí de donde vine. ¿Qué puede pasar? Mira, un demonio de las sombras. ¡61! Vale. Nada por ahí. Ahí abajo tampoco. Ni ahí tampoco. Bueno, aquí, para evitarnos líos, vamos a ponernos la armadura del dragón. Y pasamos tan tranquilamente. Pero espérate un momento, antes de nada. Ahí había el escudo. ¿Qué es ese ruido? Eso es el ruido de. De un bicho que me debe dejar. Un demonio de las sombras, a ver. Ese ruido sonaba como un demonio de las sombras. A ver si es que se me ha pasado uno. Recuerdo que en este nivel el cáliz está justito, ¿eh? O sea que. Cuidado con eso, a ver. ¿Se me ha pasado alguno o no? Ah, no, son los cañones, vale. Son los cañones, eso de ahí abajo. Digo, coño, me he dejado con las sombras. Venga, con la armadura del dragón pasamos tranquilamente, no nos va a hacer nada. Vale. Y a ver qué tenemos aquí. Hace tiempo, esto era el majestuoso salón del trono del rey peregrino. Ahora. Los horribles demonios acechan en los pasillos. El espíritu del rey debe de estar muy triste. Bueno, está triste el espíritu del rey. Vamos a darle una alegría, hombre. Que era amiguito nuestro, el rey peregrino. A ver. Uf, qué chulada el salón del trono. Esto no se romperá, ¿no?
No sé yo, a ver, voy a ponerme el martillo. No se rompe, ¿no? A veces se puede ver penando al fantasma del rey peregrino por los salones o sentado con pesar en su trono. Encuentra su corona y quizá puedas invocarlo. Cuidado, que se ha abierto eso. Nuevo boquete. A ver. Vale, aquí necesitamos usar la corona para invocar al espíritu del rey. Pero no la tenemos, así que vamos a ver por aquí. Eso que es un pajarraco de eso de las sombras, un demonio, sí, volador. No hay ninguno más, ¿no? No me dejó ninguno. Vale, aquí al martillo vamos a cambiar a la espada. Mira, la corona. Mira, ahí viene un demonio. Buena, campeón. 77. Oro. Vale. Y un libro. El castillo se construyó encima de un volcán dormido. Lo único que se interpone entre la gran compuerta y tú es una ducha muy, muy caliente. Una ducha muy, muy caliente que ahora mismo no tenemos ninguna gana de darnos. Así que vamos a seguir mirando por aquí. Demonio, demonio. Oh, ya me he quedado sin escudo de plata, ¿eh? Es que es increíble cómo se lo comen, ¿eh? Vale. Por aquí. Bueno, pues tenemos la corona, ¿no? Habrá que usarla, digo yo. Por aquí. Estamos otra vez en el salón del trono. Saltamos esto, por si acaso. No, ya no se ha abierto. ¿Dónde está nuestra corona? Alegra del día, un rey muerto. Ser Fortesque, el más noble de mis cortesanos, el más valiente de mis capitanes. Que nos tengamos que encontrar en esta maldita hora con el destino de mi reino de nuevo en tus manos. Dios mío, Fortesque, ¿qué le ha pasado a tu mandíbula? Mala suerte, viejo amigo. Ahora mira, el ejército de demonios de las sombras de Zarok se esconde de nosotros en esta misma montaña. Mientras hablamos, se preparan para invadir la justa Galomir. Si queremos desbaratar sus planes, debemos destruir el castillo de encima de la colina y dejar que corra la lava debajo de las compuertas. Te puedo llevar a la palanca de control de la puerta, pero solo tú podrás accionarla. Por supuesto que es una misión muy peligrosa, incluso para un hombre muerto. Me atrevería a decir que, cuando nuestro amigo vea lo que has hecho, procurará que pases la eternidad sufriendo los más indecibles tormentos. Pero ya sé que eso no significa nada para un hombre de voluntad de acero como tú, ¿eh, Fortesque? ¡Fabuloso! Buena suerte, viejo amigo. Bueno, ¿sabéis este punto? Vamos a coger esta runa de aquí, la runa de la tierra. Y este es el punto de la mítica lucha contra el golem de piedra, que no les podemos hacer absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es tirarles por los huecos que hay en la muralla. Para este enfrentamiento yo lo que recomiendo siempre que nos pongamos la armadura del dragón. Porque el chorro de fuego que lanzamos nos empuja, ¿vale? Y aparte tenemos la carga, el ataque con carga, que también podemos... Por cierto, el escudo, vamos a cambiarlo, porque está hecho polvo ese. Vale. Activamos la palanca para iniciar la lucha contra los golems. Dale. Se ha soltado la lava, Serdani. El castillo se derrumba. No tendrás tiempo de derrotar a los golems de piedra y escapar del infierno que seguirá. Vale. Cuidado, no te quedes ahí atascado, macho, no me hagas pifias, ¿eh? Eso es, empújalo. Venga, fuera, andas tú. O sea que se está como medio atascado ahí.
Vamos, sal de ahí, condenado. Cuidado. Es que eso tenemos que evitarlo, el quedarnos atascado ahí. Este condenado se ha quedado atascado ahí y me la va a liar. Por un bugazo el juego. ¿Quieres salir de ahí, hombre? Ay, bueno, pues ahí me vale. Fuera. No puñetas. Vale. Venga, la espada. ¿Dónde está nuestra espadita? Aquí ya no necesitamos la armadura del dragón. Incluso tiramos mejor con el arco. Yo creo que vamos a apañarnos mejor. Y matando a los demonios que queden, ¿eh? No podemos dejar escapar ninguno. Necesitamos el 100% del cáliz, ¿eh? Cuidado. Y evitando los chorros de fuego, claro, también. 93. 97. Ya está, queda uno, ¿no? Allí. Vale, genial. Justo sale el chorro ahí. Vale, ya podemos recoger el cáliz. Pues vámonos. Y ya de paso, no sé si aquí había alguna botellita o algo. Coger. Mira, sí. La que nos dejamos antes. Eso es. Mira, aquí hay otro. La ley de oro está guarda. Sin vergüenza. Un minuto 10, bueno, tenemos tiempo de sobra, ¿eh? Podemos incluso hacer un poco el gamba e intentar ir a por las botellas que nos habíamos dejado pendientes. A ver. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Hay que colocar esta runa aquí. ¿Cómo se te va la vida, eh? Es que es una burrada con lo del fuego, ¿eh? Aquí da igual que nos pongamos la armadura del dragón, ¿eh? El fuego nos va a hacer a pupita. Esto ha desaparecido ya. Pégale un castellazo a eso. Mira, estoy viendo ahí que hay un dinarito. No sé si habrá algo más para aquí, ¿no? Bueno, pues nos viene bien pasar un momentito a charlar con la gárgola, reparar el escudo. Sí, sí, es que tenemos dinero de sobra. Normales tenemos. Clásicas. Sí, sí. Vale, nos faltan dos botellitas. 17 cáliz, ¿eh? Ahí lo veis. Creo que nos faltan realmente dos, nada más. Para tener el 100% de los cáliz. ¿Quién será el héroe que nos. Nos dará el premio? Anda, mira, nuestra amiga. Adelante. Bueno, hola, extranjero. Tengo un regalito para ti. Cierra los ojos y extiende las manos. Genial. Es eso que nos viene muy bien. Prácticamente vamos llenos. Pues aquí, nada más que hacer. Por cierto, vamos a revisar el lore, que no se me olvide. Amiga Paula, que me lo dejó en comentarios. A ver, enemigos, nos quedamos aquí, la bruja calabaza. Vale. Ya del campo. El alcalde. Ja. La bruja del bosque. Los féricos, que son las hadas con barba estas. Dragones elefante. Gallinas. Campesinos cautivos. Y el rey peregrino. Nos falta uno por desbloquear. Enemigos. Vale, esto debe ser la mano esa que hay en el cementerio. Que no acabé con ella. Bueno, ya lo haré. ¿Dónde nos quedamos? Aquí en los setos. El nivel de los jardines. Los embestidores. Que estos son los famosos hombres calabaza. Que yo llamaba del nivel de los sótanos del manicomio. Sapo de dragón. Plantas venenosas, las escupidoras, los demonios de la sombra, míticos, hormigas por aquí, caballeros con armadura, tentáculos del nivel de las ciénagas, los otros caballeros que no lanzaban las hachas,
Estos los necrófagos fueron los que vimos en el mismo nivel de la ciénaga, pero al final, justo que iban volando por el escenario. Peces monstruosos, el nivel del lago, los vigilantes también de ahí, los guardianes de Melomith también del nivel del lago, los rinotauros, mirad qué diseño más chulo, los rinotauros. Los condenados, del nivel del guantelete, las momias, la serpiente de Galumir, que me dejasteis en comentarios muchos que se podía acabar con ella. Maceros de este nivel y los goles de pena. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues todo mirado. No, espérate. Faltaban los jefes. Los jefes. El rey calabaza. El pájaro dragón. La diablesas de la tierra encantada, la hormiga reina y el dragón viejo. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer. Vámonos, salimos. Muy bien, pues de las ruinas encantadas a uno de mis niveles favoritos del juego, el barco fantasma. Y aquí lo vamos a dejar, amigos. Ya sabéis que mañana tendremos un nuevo capítulo de Medieval Remake. Quedan uno, creo que tres niveles por terminar la serie, ¿vale? Suponiendo que no haya ninguna sorpresa. Que bueno, el tema de la rejugabilidad ya os contaré más adelante cómo va el tema. Pero vamos, en realidad lo que sirve, tengo entendido, es para desbloquear, ¿qué era? No sé si el juego original. Bueno, el juego original que lo tenemos ya subido al canal, o sea que, bueno, no creo que le demos una segunda vuelta al juego para rejugar, para hacer esas misiones secundarias, ni mucho menos, porque la recompensa no es nada del otro mundo. Por mi parte nada más, ya sabéis, mañana un nuevo capítulo de Medieval, el barco fantasma, os mando un saludo, cuidad mucho.